¿Estás grabándome? Sí. Hola, amiguitos. La vez pasada no pintamos esto de acá y pues ahora lo vamos a pintar. Y se nos olvidó hacer como que las tomas del final para ver, para que vieran cómo quedó el coche. Así que en este video vamos a hacer eso. Miren, ya que terminamos de empapelar aquí otra vez, ya se ve así. Le puse papel por aquí abajo para que no se nos volara. Y mi idea va a ser que al final le compre el lip que va aquí abajo. ¿Por qué está negro? ¿Quién sabe? Y pintar esta parte, esta pequeña línea en color rojo. Y ese se va a seguir quedando en negro. Para que se vea como más loco, ¿no? Ya, como habíamos dicho. Mira aquí. Cierto. Primero saquen a su perro de acá. Órale, para allá. Ahora, ya que se viene quitado, probamos el abanico y pintamos. Uy, uy. Es que yo con esta mano no puedo. Ya está. Hay que esperar a que se seque. Tu música de Shakira. Ya terminamos el coche, ya quedó. Y aquí les van las tomas épicas de todo lo que pasó. Voy a probar unas memelas de carne que están súper, súper cool. ¿No te vas a tomar eso conmigo? Sí, pero nada más. Sí. No, pero tú hazlo. A comer unas memelas con carne ahorita y después pasamos por el rasparito pirata al 7. Está buenísimo. Para ponerle crédito a mi celular y así poder venir a ver a un chavo que según me va a regalar unos lentes. Creo que ya llegamos al lugar, bueno, está ahí enfrente. No se ve bien, pero creo que ahí es. Y pues espero mis lentes. Los espejos retrovisores para la bicimoto. Y pues vamos a esperar. Están ya los espejos. Ya el espejito que nos acaban de dar. Qué buena onda del brother que nos regaló los espejos. Y así no van a dejar de molestar con pon espejos y cosas así. Y pues bueno, ya al ratito, pues, se los instala la bicimoto y vamos a ver qué tal se ven. Ahorita vamos a ir al centro a grabar otro video y yo no los voy a llevar conmigo. Me regalaron los espejos y aquí están. Están muy chiquitos, o sea, no creen que son muy grandes. No sé si se ven grandes, pero son muy pequeños. Y pues los vamos a colocar ya aquí. No sé si ponerlos normal así o ponerlos así. Primero vamos a probar boca abajo.
Se van a ver perros, ¿eh? La verdad son muy chiquitos, quién sabe si se vea bien, pero no mames, agradece el paro que hicieron mientras. La verdad estoy bien emocionado. Más mods a la bicimoto. ¿Cómo según yo se vería mejor? Pues más, me voy a subir a la bicimoto. Si alguien está atrás, el coche pongamos que está a la distancia. No se ve, pero si lo ponemos así, ¿no? Ah, ándale, perro. Y es perro. O aquí así. Fuera de relajo, si lo pongo aquí arriba, me veo más yo que la calle. Y abajo veo pues, el coche, esa, bien, lo veo bien. Vamos que se vigile la vista. Entonces creo que sí, van a ir por abajo. No sé. No grabé cuando me regalaron los espejos porque pues dije, chance y el chavo no quiere, ¿va? Entonces pues, no voy a estar grabando ahí para incomodarlo, que me diga, no, güey, no mames, ¿no? No tenía espejos porque yo quería en el manubrio. Quiero que se vean acá. Entonces, no he encontrado y pensaba ponerle de motos, ¿eh? Pero no sé si sea la misma medida. Bueno, que los puños son de la misma medida. Pero no sé cómo venga dentro de una moto. Entonces, me daba miedo comprarlo y echarla a perder. Ahí está. A ver. Y ahora tenemos un problema ahí. Que no lo pensé y no se mueve. Rayos, ¿qué hago? No cabe. O ya sé cómo. Esperen. Ah, no quedó. No se ve. No veo. No, tampoco se ve. Se lo juro. A ver. Vean. Si tengo esto aquí hacia arriba, bueno, lo voy manejando acá, me lo pongo en la cara. Se ve pura playera. En este, si se ve el coche, vean. Ahí va siguen ya pasando. Entonces estoy pensando en poner este aquí arriba. Por si no veo abajo, veo arriba. Ya quedó. Bueno, tengo la ayuda. Solo que siento que no. No puedo ver con este. Se los juro, no puedo. Bueno, al menos ya tengo uno. Y uno es mejor que nada, ¿no? Y se ve chido, la verdad. Ahora se los enseño. Vean el espejo. Fallé en la arreglada, le drené el escape y no más no, ven. Salió esto, salió un buen de grasa. Bueno, de aceite del escape. Creí que pudo haber sido eso, pero sigue sin prender. Prende y como en el video donde se empieza a jalonear y se apaga. Pero bueno, así aquí lo dejo porque ya es noche, mañana le sigo intentando. Y si les gustó el video, amiguitos, ayuda muchísimo dejando su like, compartiéndolo y suscribiéndose a este canal, ya que de esa manera es como estos videos se pueden seguir manteniendo. Deja en la cajita de comentarios qué te pareció el video, si quieres más videos así. Y nos estamos viendo para el próximo. Bye.